mapa de Isobaras previsto para la jornada de hoy nos muestra cómo las altas presiones siguen con su dominio sobre gran parte de la península, lo que provocará que tengamos cielos prácticamente despejados durante la jornada, aunque eso sí algunas nubes en puntos del área de Levante y regiones del sureste. Continuará el viento fuerte en el estrecho con temperaturas en ascenso especialmente en la mitad norte, superándose ya los 30 grados en Valladolid, León y también en Pamplona, mínimas de 9 grados en Vitoria y de 7 en León, que contrastan con los 19 que se esperan en Córdoba. Para la jornada del sábado apenas notaremos cambios significativos, con cielos prácticamente despejados en ambos archipiélagos, así como en la península. De las temperaturas destacamos el ascenso, que se espera en las máximas del tercio norte con 35 grados ya previstos para Pamplona, 35 también en Vitoria y subiendo hasta los 33 en Bilbao y en León. Para la jornada del domingo esperamos algunos cambios, aunque pocos significativos, con un aumento de la nubosidad en puntos del área del estrecho, así como también en Ceuta y Melilla. Continuará el viento de levante en toda esta zona, mientras que tendremos cielos despejados en el resto. Continuarán las temperaturas normalmente altas en puntos del tercio norte, con 36 grados ya en Vitoria, 35 en Zaragoza o 34 en Valladolid. En el sur también serán altas, como muestra los 38 grados de Córdoba. Continente europeo, se espera que la jornada del sábado esté dominada por cielos poco nubosos en gran parte de Centro Europa, con nubosidad en las islas británicas del sur de Escandinavia, una situación que tendrá a mejorar con apertura de claros en las islas británicas de la jornada del domingo y cielos más despejados en Oslo con máximas de 20 grados.